Hola chicos. Hola, hola, hola. ¿Se me escucha todo bien? No sé si la música se escucha. Igual se escucha muy bajito. Ahí mejor, yo creo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Vale, creo que esto está. Me voy a bajarle un poquito la musiquita. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, no pasa nada. Esto por aquí. Hola Dorito, hola Slime, hola Diego. Vale, voy a ir abriendo Unreal y esas cosillas y vamos a ver un poco qué vamos a hacer hoy. Yo tengo un par de cosillas que me gustaría probar, trastear hoy. Vamos a estar investigando algunas cosillas. Y poquito, poquito más. Ya hemos entregado el challenge este lunes pasado. Ay. Creo que ha quedado bastante guay. Creo que hemos conseguido un buen resultado general, por así decirlo. Así que con eso de momento me doy por contento. Creo que estamos en el Tistos también. Ahí estamos. Vale. Voy a ir abriendo el Unreal y voy abriendo un archivo de Blender nuevo. Esperemos que ganes. No creo que gane. Pero bueno, yo intentaré no perder. No creo que gane, pero intentaré no perder. Y eso que no se puede perder, pero bueno. Es muy complicado el hecho de ganar un challenge de esos. Es muy, muy, muy complicado. Dudo mucho que pueda siquiera, en plan, posicionarme bien. Complicado. Pero bueno. Hoy vamos a ver. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué te dan si ganas? ¿Una cesta de turrón o algo? No, no te dan nada. Te ponen un emblemita, me parece, y poco más. Realmente no tienes nada que ganar como tal. Entonces, es así, o sea, puede darse el caso de que de repente ganes y que cuadre todo bien o no. Todo mucho te puedes llevar, creo que si ganas. Hay gente que. O sea, algunos de los que hayan ganado a veces se han llevado el que le publiquen algún artículo o alguna cosa de esas. No sé cómo se escucha en TikTok, espero que se esté escuchando bien, así que por favor, si me podéis decir a alguien de TikTok que se escuche todo bien y que se vea todo correcto, yo seré muy feliz. Sí, a ver, yo básicamente quería este año conseguir algún tipo de entrevista en Level 80, que son donde normalmente las hacen para la gente que gana ahí. Entonces, claro, estaría muy bonito. Estaría muy bonito. Vale, vamos a ver temas de Edge Decals. Vamos a ver por dónde empezamos. Hoy quería ver en plan Edge Decals en principio. Y no me acuerdo si quería ver alguna cosita más. Bueno, hacer decals normales y corrientes también. Entonces, vamos a verlo un poquitín. Para los Edge Decals, vamos a empezar con lo básico. Vamos a crearnos unos cubos de 400, de 600 de alto. Hola, Nicolás. Hola, Zar. Vale, con esto vamos a poder sacarnos
cuatro decals diferentes. Vamos a crearnos también. Vamos a hacer base mesh. Voy a hacer un shift de esto. Y lo voy a colocar en una colección nueva que se va a llamar Low. Ay, hola Lord, ¿cómo estás? Vale. Lo siguiente que vamos a hacer es además un plano de 4 metros. Como siempre. Para tenerlo en nuestro. En nuestro plano. Porque voy a poner los decals por aquí. Por ejemplo, los edge decals los vamos a dejar por aquí. Y los decals de roturas en el suelo y algunos leaks y cosas así los vamos a colocar por aquí arriba. Así nos va a ir un poco mejor la administración de esto. Vale, entonces vamos a ir con esto primero. Tenemos el plano base, tenemos esta base de decal y vamos a llevarnos también, bueno, no hace falta que nos lo llevemos, lo podemos crear luego una vez que estemos en Z, las geometrías extras y demás. Entonces, vamos a empezar por el principio. Nos vamos a llevar esto. Bueno, vamos a hacerle primero un control a Rotate Scale a todo. Y así nos llevamos todo de una. Bueno, plano OBJ. Me lo voy a llevar a mi proyecto. Materiales y vamos a poner aquí una carpetita nueva que se va a llamar van a ser decals y aquí dentro una carpeta que se va a llamar Z Bruce. Bueno, va a ser Atlas Decal 01. Así en plan de testeo, pues por lo menos tenemos el 01. Hola Eli. Vale, aquí dentro vamos a crearnos la carpetita de Blender Files y la carpetita de ZBrush y dentro ZPR. ZTL por si lo necesitamos. Export base. Name export base. Vale, nos venimos aquí y esto lo vamos a llamar como plano base. Bueno, va a ser Atlas Decal 01 Plane. Exportamos sin esto. Exportamos. Este era el que hemos llevado. Vamos a llevar la geometría. Vamos a ver. Geo. Y nos vamos a llevar el personaje, como siempre nos lo llevamos. ¿Con qué programa trabajas? Hola Tito. Trabajo con Z, con Blender, con Unreal, con Substance Painter. Rhythm Topogan. Marmoset. Y dentro de poco empezaremos con Designer y con SpeedTree también. Así que un poquito de todo. No sé, yo utilizo un poquito de todo. Me gusta ser polifacético. Y aquí va a ser el character. Character. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Hoy vamos a ver edge decals. Decals para carreteras, suelos, roturas variadas. Y
Vamos a ver en Painter los atlas, o sea, cómo crear algunos decals de suciedades y ese tipo de cosas de leaks para poner en las esquinitas y cosas así que os puedan servir. Vale, vamos a empezar a pegarnos con esto porque con esto ya tenemos para bastante. Ya os digo que esto hay cosas que el proceso, yo sé cómo se trabajan con cosas de estas. Muchas veces, pero hay veces que, pues, que tienes que crearlo normalmente no depende de ti. Muchas veces depende más de los material artists o los technical artists y cosas así. Entonces, hacer este tipo de procesos que se supone que deberíamos conocer como environment artists viene muy bien para poder desarrollarnos también como artistas. Una duda que a lo mejor ya respuesta. Tengo un modelo High en Z sin decimar y el momento que exporto a Blender se pierde bastante resolución, cosa que no ocurre si lo decimo. Por ende, ¿se entiende que siempre se debe decimar el objeto que exportarlo a Blender? Siempre se debe exportar decimado el objeto más que nada para que te pese menos, no porque se pierda resolución. Si se está perdiendo resolución, quiere decir que igual lo estás exportando y te está cogiendo la resolución más baja del export. Puede ser por eso. Hola Javi, soy nuevo en tu canal. ¿Existe alguna otra cosa alternativa para software de Sculpting como ZBrush y Blender? Existe en iPad el Nomad Sculpt y existen algunos más, pero el más mejor, por así decirlo, siempre va a ser Z, más que Blender siempre. Hola Rafa, buenas noches. Vale, tenemos aquí decals, Atlas Decal. Blender file. Vale, vamos a guardar esto por aquí. Lo cerramos. Vale, aquí tenemos nuestro proyectito de Unreal de la otra vez. Esto es lo que teníamos por aquí. Creo que no tenemos el white box, es este. Sí. Sí, que está ahí la caseta. Esto es el trim del cursillo y demás. Vale. Veo que estás en el puesto de popularidad. Ya veremos qué tal sale todo. Eso al final, el puesto de popularidad es lo de menos. Al final, lo que realmente importa es lo que juzguen los jueces, nunca mejor dicho. Pero bueno, veremos poco a poco qué tal sale todo. Y ya está, quién sabe. Quién sabe dónde nos puede llevar el challenge. Vale, vamos a guardar esto. Y como siempre, importamos lo primero de todo, el plano. Muy importante, que muchas veces se os olvida. Importante siempre primero importar el plano. Estamos. Vale. Y ahora nos ponemos en perspectiva. Muchas gracias, Lotus, y bienvenido. ¿Cuál es el siguiente proyecto? Bueno, mira, mientras voy preparando estas cosas, vamos hablando un poco de los siguientes proyectos, ¿vale? La idea son dos proyectos. Y uno intermedio. Vamos a hacer una cosa intermedia y luego empezaremos los proyectos, ¿vale? Una cosa intermedia es, voy a hacer como una especie de testeo, prueba, con una pieza simple, sencilla, para conseguir trabajar de forma realista y estilizada con trims al estilo que lo hacen en el The Last of Us, en el proyecto de The Last of Us que compartieron de cómo lo hacían. Vamos a hacer algo por el estilo. Pero lo voy a enfocar no solo para hacerlo para realismo, sino ver cómo con el mismo patrón
de rotura de trim con el mismo patrón y mismo detalle y misma forma de hacerlo se puede construir para estilizado y realista de una misma ventana, una misma puerta y conseguir el mismo resultado prácticamente para ambas cosas. El bevel del trim siempre 45 grados. Los centímetros de profundidad de cuánto en realista siempre un pelín menos que en estilizado. Tienes que mirar un poco el valor tuyo. Si haces la prueba como la hacen ellos en el artículo, puedes ver un poco cómo va. Entonces eso. La idea es hacer una cosa intermedia y luego empezar con un proyecto realista de cero y un proyecto estilizado de cero. No tengo muy clara todavía la temática, no sé si voy a rehacer el Challenge de Merlin, no sé si haré algo de fantasía, no sé si haré algo Wayfinder, no lo sé. A nivel de realismo me gustaría hacer el Bar de Bill, el que está haciendo Dorito. Creo que es un tema muy interesante, creo que tiene un montón de cosas muy interesantes y un montón de prácticas y un montón de cosas interesantes. Pero no quiero hacerlo solo en plan el interior. Me gustaría igual hacer como un mini diorama con el exterior y todo eso, porque creo que puede ser muy interesante trabajar más cosas, porque como siempre se me irá de la cabeza. Pero ya veremos. Todavía tengo que plantear, ver el tiempo que tengo, ver el tiempo que quiero dedicarle. Entonces queda mucho por plantear y por ver qué es lo que quiero hacer, básicamente. Entonces, por el momento, poquito de avance. Ya os iré informando lo que vamos a ir haciendo y poquito a poco. Vale. Edge Decals. Vamos a empezar, lo primero de todo, con nuestro cubo. Vamos a empezar a romper los bordes. Voy a romper los bordes de forma diferente en cada uno de ellos. En algunos los voy a romper más, en otros los voy a romper bastante menos y demás. Pero vamos a jugar un poco con todo eso. Y a ver. Hola, Iker, hola, Pachar. Vale, lo primero que vamos a hacerle es un Z-Remeser. Y con el Trim Smooth Border activado, le vamos a hacer un Wrap Mode en 1. Y vamos a ir viendo qué podemos hacerle por aquí de roturas. Creo que le podemos subir un par de subdivisiones para que tenga ahí potencia suficiente. Ya no suenan las sub. ¿Te has suscrito, Pacha? ¿No me ha saltado notificación? ¿Conoces alguna página para conseguir alfas sin marcas de agua? Sí, o hacértelas tú o apoyar un poco a los artistas y comprarles por 2 euros sus 50 alfas que normalmente tienen. Packs de un montón de alfas por menos de 10 euros. Recomendado. Yo siempre intento comprar a las personas, no intento no darle, no pillar cosas y ya está. ¿Estás ya en Blue Sky? Sí, estoy en Blue Sky, pero sinceramente no es que le vaya a dar tampoco mucho uso. Ya os aviso que va a ser bastante sin más. O sea, lo tengo ahí más que nada porque pues, no lo sé por qué realmente. Con Prime no me ha saltado. Twitter va a desaparecer. Twitter no va a desaparecer. Sorry, Twitter no va a desaparecer. No me ha saltado las notificaciones de nada de hoy, Pachar. No lo sé. No, creo que no me ha saltado absolutamente nada. Es raro.
Voy a intentar hacer unas grietas en Photoshop sin morir en el proceso. También puedes hacer las grietas directamente en... aquí, en Z. Vale, esto lo voy a hacer bastante más detallado, como si fuese en plan esquina de piedra más detallada. Sí, sí, Twitter solo ha cambiado de nombre. No, Blue Sky es como un Twitter, pero para los que no quieren pagar el Twitter Blue, básicamente. ¿Por qué Blue Sky no va a servir para nada? Porque Twitter lleva dinero. Twitter lleva dinero. Blue Sky no lleva dinero para nadie. Ya solo por eso, Blue Sky es básicamente un como un efecto placebo para los artistas. Sinceramente, no va a llevar a nada más. O sea, la gente se va a poder meter en Blue Sky, pero como si te metes en, yo qué sé, en Reddit. El 90% de los usuarios de Twitter no van a pagar. Ya te digo que el 60% de la gente que está en Twitter ya ha pagado para tener Twitter Blue. Porque sus estadísticas lo requieren, porque tal. ¿Por qué? Porque al final esto te tienes que adaptar, es como todo. Al final te tienes que adaptar a las cosas que el mercado necesita. Y si en el mercado, para que llegues a más gente... requiere pues que inviertas en tu trabajo, pues al final tienes que invertir a nivel económicamente, me refiero. Que no nos gusta, no nos gusta. Que es así, es así. O sea, cuanto menos nos rompamos la cabeza pensando que no va a ser así, que una... Sí, yo tengo Twitter Blue. Sí, yo desde que salió lo pillé. En cambio, por ejemplo, el de Instagram no me hace falta. Porque en el Instagram ya tengo alcance orgánico propio. En el Twitter Blue he conseguido mucho alcance orgánico por poder poner tweets más largos también, por poder experimentar con otras cosas y tal. Y además, ahora mismo con Twitter Blue, si tú tienes... Mira, yo, por ejemplo, los últimos 3 meses tengo 1,5 millones de visualizaciones de posts. A partir de los 3 millones puedes empezar a cobrar por visualizaciones de posts. Entonces, yo, por ejemplo, si estoy trabajando y me interesa que mi público, que lleva toda la vida en Twitter, aunque no lo pague, realmente los que realmente lo pagamos es porque necesitamos de los servicios de Twitter, por así decirlo. Si tú no necesitas de los servicios de Twitter, realmente... no vas a pagarlo y lo vas a utilizar de la misma manera. No, a partir de los 3 millones de visualizaciones, a partir de... en 3 meses me parece que es, en 90 días tienes que haber conseguido 3 millones, me parece, o algo así, de prints. No visualizaciones ya, prints. Si lo consigues a partir de ahí... te permiten entrar en el sistema de partners, por así decirlo, y empiezas a cobrar por número de visualizaciones que tengas tus siguientes posts. Entonces, pues si tienes una gran cantidad de gente, pues obviamente podrás ganar más que otra. Si tienes una menor cantidad de gente, pues ganarás menos. Pero vamos, nada nuevo en el camino del Señor.
¿Crees que hay gente que vive bien solo de Twitter? Creo que habrá gente que viva bastante bien solo de Twitter teniendo un buen boost. Lo que pasa es que la gente que normalmente tiene mucha repercusión en Twitter ya gana dinero fuera de Twitter. Twitter es un extra. Igual que lo es TikTok, igual que lo es YouTube, igual que son shorts, igual que son los reels, igual que todo. Al final todo es un boost extra. No sé la idea, pero creo que a lo largo plazo es de pago para todos. ¿O no es así? No lo sé, la verdad. Yo es que Twitter realmente, empezar a utilizar Twitter bien, lo he empezado a utilizar desde hace nada, 2, 3 mesecitos, en plan, de forma constante. Y he pasado a tener que 300 seguidores a tener 5.000 y pico ahora. O sea, hemos tenido un crecimiento muy grande de Twitter. Y gracias a eso, he vendido partes de los cursos, he llegado gente al canal, he movido contactos, me han contactado gente de la industria, de empresas tochas. Entonces al final haces contactos también, quieras o no, toda la gente está ahí. ¿Quieres hacer algo realista, Javier? No sabes qué estilo darle. Estoy haciendo un poco de todo. Aquí es una parte un poco más realista de piedras rotas. Esta es un poco más estilizado. Estoy probando diferentes estilos para ver en plan los edge tickles como tal. Y no, slime, esto no son para trims, son edge tickles directamente. Luego veremos cómo se aplican. Hola, Neo. Entonces vamos a hacer este cuarto también. No sé cómo lo voy a hacer. Este cuarto, no sé si igual hacerle. Voy a hacer otra cosa, a ver qué se me ocurre aquí. ¿Qué pinceles tenemos por aquí? ¿Qué es eso, Edge Deacons? La magia. Esto es otra cosa que algún día pues os sacaré un cursito también de esto, así que atentos, que llegó el momento. Vale, vamos a ver si tenemos aquí alguno para hacer. Uy, teníamos uno para hacer welds. ¿Qué tengo aquí? Este tengo para el faz de rotura. Este tengo para metal surfaces. Tengo por aquí alguna cosa para metal surfaces. Podemos hacer una para las roturas de los metales laterales, por ejemplo. Y aquí lo que podemos ir haciendo. A ver. Voy a meterle mucha intensidad. Vale, voy a hacer una cosa primero a esto. Es magia negra. Es magia negra. Pero vamos a intentar hacer otra cosa. Voy a coger un estándar. Es que tengo que tener por aquí alguno de los. De los pincelitos sexys. Patterns, ¿hay alguno así interesante? No. Vamos a ver qué tengo por aquí. En wood podría dar alguno, lo que pasa es que creo que no me va a quedar bien. Voy a hacer uno para. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos por aquí roturas. No, de momento lo voy a dejar en plan normal. Vamos a hacer un trim smooth igual que antes para tener variación. Vale, esto le vamos a meter también un alfa cuadradito así para tener un poco más de roturas con Tori y a darle con buen detallito ahí en el piquito para conseguir detalle. Para hacer ahí las piedrecitas más realistas. Sabéis que en lo realista, al final, tienes que romper cada parte
un poquito y conseguir un poco esos trocitos de chipeo que no se suelen conseguir en estilizado. Estilizado quedaría mucho más recto todo. En realista normalmente hay que chipear todo bastante, bastante más. Chipear, cuando me refiero a chipear es romper los bordes. Y para eso, como veis, todo lo hago con el Trim Smooth Border. Lo puedes hacer absolutamente todo. ¿Tienes en cuenta las medidas antes de empezar a esculpir? Sí, como quiero que sea tileable, lo hago de 6 metros porque sé que va a tilear a los 4 metros. Al hacerlo tileable de 4 metros, sé que siempre me va a tilear y va a estar en texel interesante. ¿Cuántos cubos tienes que hacer el bake luego después de esculpir? No lo haces en cubos, lo haces en planos. Calma. Calma. No os adelantéis. Disfrutad del proceso. Qué ganas tengo de ponerme a hacer roquitas un poco más realistas, la verdad. Hace mucho que no hago rocas. Pero mucho, mucho que no hago rocas como tal. Voy a hacer algún daño por aquí un poco más bestia. Es más trabajo que los trims. Son más costosos también, pero la idea de todo esto no es que solo utilicéis una cosa. Lo importante es que sepáis qué utilizar en cada momento. Lo importante es que aprendáis a utilizar los Edge Decals, los Mesh Trims, los Trim Sheets y todo eso en conjunto, para poder sacar la mejor resolución y el mejor detalle a vuestras geometrías y a vuestros entornos. Ese es el objetivo final. El objetivo final no es, es que esto me cuesta más, esto me cuesta menos y solo lo tengo que hacer así y ya está. No, el objetivo es que tú puedas sacar detalle con absolutamente todo lo que tengas a tu cercanía. Ya, bueno, pero es que todos los desarrollos en VR, cualquier cosa te cuesta, Neo. En VR te cuesta hasta respirar. Cada polycount te cuesta hoy en día. En Environment, para AA y AAA, no es tan costoso. ¿Hay diferencia entre Mesh Streams y Trim Sheets? Sí. No va a haber ningún problema, Diego. Puedes hacer lo que te dé la gana realmente. Mientras no lo vendas y sea una calcada exacta. Mientras no utilices referencias legales y cosas así. ¿Qué diferencia hay entre Mestreams y Trims? Ya lo veréis cuando os lo explique. Que se está preparando un curso sobre ello. Y habrá un vídeo sobre ello. Y es más, tienes un vídeo sobre ello ya en el canal de YouTube. Por lo menos la primera parte. ¿Meteremos mesh decals en el entorno? Sí. Y no solo estos son decals, o sea, no solo estos son mesh decals, ¿vale? Haremos mesh decals un poco más allá. Echo de menos hacer juegos en flat screen. Vale, tenemos esto por un lado. Esto lo voy a mover hacia este lado de aquí, porque quiero aprovechar esta zona de aquí para hacer unas cositas. Vamos a hacer aquí un plano. Bueno, no. Vamos a duplicar este plano. Lo voy a hacer un poquito más pequeño. Y vamos a añadir diferentes cositas aquí. Vamos a guardar sobre todo esto por si acaso peta en cualquier momento.
Vale, se está guardando esto. Podemos proseguir. Vale, una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es hacerle un ZRemeser. Tenemos aquí un montón de cantidad de polígonos. Y para este realmente tampoco me voy a complicar mucho. Voy a hacerle un par de subdivisiones para que tenga detallito. Y, por ejemplo, vale, vamos a meter uno para los suelos. Vale, por ejemplo. Vamos a hacerle un backface mask, porque no queremos que sea justo ahí. Y vamos a añadir alguno de este estilo, algunas roturas así para el suelo y cosas así. Algo bastante sencillito, no nos vamos a complicar mucho la vida. Solamente quiero algunos detalles por aquí. Este, por ejemplo, me gusta. Este se ve bastante bien. Y lo vamos a añadir ahí. Vale, antes de hacer esto, lo mejor sería hacer un duplicado. Tener un par de ellos. Por aquí. Vale, esto ya luego dependería de toda la geometría que vosotros tuvieseis. Sí. Puedes incluso tirar más allá que el propio, la propia geometría. Porque puedes hacer cosas todavía más bestias de lo que muchas veces nos pensamos. Vale, vamos a ir a por otro atlas y le añadimos aquí, yo que sé, otro detalle, modo... A ver, alguno más que tengamos aquí de piedras. Por ejemplo, aquí tenemos un crack. También lo podemos meter por aquí. Bueno, en este caso, este le podemos hacer bastante grande. Lo que pasa es que me gustaría igual reducirle el mid. Vamos a hacer otra cosa. Voy a utilizar. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos de daños. Estos son interesantes también de utilizar. Por ejemplo, este mismo de aquí. Vale, vamos a hacerle que tenga más intensidad. Y lo metemos por aquí. Pero en este caso quiero hacer una cosa. Vamos a meterle un StoryMete. Vamos a meter los estos. A ver si los roto. Ahí, por ejemplo. Vale. Los voy a hacer pequeñitos, ¿vale? Porque esto realmente cada uno lo haría más grande y con zonas específicas, ¿vale? ¿Esto es malla? No, Martín. Esto es ZBrush. Y ahora con el morph cuadrado, lo que vamos a hacer es devolverle la posición aquí, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa es que esta, toda esta parte esté plana ahora mismo, ¿vale? Y ahora con el morph pero invertido, epa, le voy a hacer un poquitín de repaso por aquí. Vale. Imaginaros que tenemos este daño por aquí. Ahora con el trim smooth, con el ori y con el plano alfa cuadrado, lo que vamos a hacer es añadirle algunos chipeos más por aquí, en modo de pues, que se ha roto un poquito por aquí. Vale, esto habría que hacerlo al mismo nivel y al mismo detalle, pero lo haremos así. Y luego se preparan un par de mascaritas y a correr. Vale, tenemos una por aquí. Otro que vamos a hacer aquí de daños así también para el suelo. Vamos a buscar algún otro que tengamos por aquí de CB de Dani Castillo, por ejemplo. Podemos seleccionar este, hacerle un StoryMete. Aplicamos. Podríamos aplicar uno modo más pequeñito. Así, lo que pasa es que estos me parece que están con el alfa un poco extraño. Tienen... ¿Cuál era? ¿El mid value? No. El focal shift en -100. Y el mid value en 0.
Vocal Shift en más 100. Podríamos hacer... no, vamos a coger otro. Vamos a coger otro de los de aquí o incluso de los de Marvel Damage estos. Por ejemplo, el típico este. Vale, lo dejamos ahí. Y uno último... por probar, me da lo mismo cual sea, el que más rabia nos dé. Pues por ejemplo, podríamos hacer... a ver, ¿tenemos algo por ahí diferente? Yo qué sé, uno de madera, por ejemplo, uno con daños de madera. Que estos siempre nos pueden venir bastante interesantes. Vamos a hacerlo con más intensidad. Tenemos ese daño de madera, por ejemplo, ¿vale? Entonces, pues de momento tendríamos esto tal que así. Vale, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos venimos aquí, quitamos el plano de atrás, quitamos al personaje y todo lo demás le hacemos un post-process. Lo siento, tengo mente VR. En mi cabeza solo puedo ver el overdraw viendo los medicals todos de canto y en fila. Ay, señor. Demasiado VR estás haciendo tú. Deberías hacer más... voy a decir más juegos de verdad. Es broma, es broma. Vale, vamos a hacer un Decimation Master, un preprocess. Vamos a hacer un... merge visible. Si no se peta esto. Son 7 millones, va a pesar un poquito. Es para lo que estoy contratado. Lo sé, lo sé. Vale, vamos a hacer un preprocess current a ver lo que tarda esto. Pero mi corazoncito está en los juegos de flat screen. ¿A qué te refieres con los juegos de flat screen? ¿Los típicos 2D? ¿O a qué te refieres? Ah, flat screen es cualquier juego que no es VR. Hola, Juli. Pantalla normal, vale. Vale, vale. No, es que no había leído, nunca había escuchado ese término de flat screen como tal. Entiendo que para la gente de VR tenga sentido eso. Pachar, mira, ahora sí ha salido. Muchas gracias por la suscripción. Ha tardado, ¿eh? Ha tardado en salir. Yo creo que las VR en algún momento tendrán mucho más potencia lo que es en sí la capacidad de hacer juegos. Pero para mí sigue estando bastante atrás en muchos aspectos técnicos. El flat screener, totalmente. Totalmente. Yo hasta que no pueda caminar con mi Gerardo de Rivia en mi caballito... en VR con todas las briznas de aire y de las ramitas cayéndome en la cara, no, yo no quiero saber nada de VR. A mí es que eso de clicar para moverte, no. Yo quiero lo de SAO, tal cual. Yo hasta que no exista lo de SAO realmente,
Para mí todo lo demás no es VR. Lo siento. Le falta. Clicar, ¿cuántos años hace que probaste VR? Hace mucho tiempo, pues fíjate, Neo, fíjate cómo estaba. Nada, pero sinceramente no creo que necesito demasiadas cosas para VR ahora mismo. O sea, necesitas espacio para currar, para, o sea, para, no solo para trabajarlo, sino para verlo bien y tal y cual. Y creo que no se siente igual. Todo sea que me equivoque, pero a mí personalmente no me termina de llamar. Sí, ¿no? Hasta que no lo controles con la mente. ¿Qué te parece Nanite? Nanite es una mecánica que sirve bien para algunas cosas, como la teselación de los landscapes, para el suelo y cosas así. Pero hoy en día, para videojuego, funciona bien, o funciona bastante bien para vegetación y para, pues, mejorar cosas en rango cercano, pero no sirve para lo que la gente pensaba que iba a servir, que es modo, ah, pues ya no tengo que hacer retopo. Hostia, mira que el Skyrim en primera persona es lo más asqueroso. A mí es que no me gustan tanto los juegos en primera persona, lo siento. Creo que solo me gustaría el VR para shooters a lo Ready Player One. Nada más. Para en plan. Y aún así tampoco estás ahí modo en. Bueno, sí, estás en primera persona. Nanite para Foliage estaría bien, sí. Vale, esto está por aquí. Vamos a hacer un Decimate. A ver si lo bajamos. Vamos a bajarlo un poquito más. Que no queremos que nos pete el PC. Vale, bueno, aquí se ha comido algunas esquinas. No pasa nada porque lo que realmente nos importa es el alfa de aquí. Es lo único que nos interesa realmente. Vale, pues nada, nos vamos a exportar esto. Y como de Z ya hemos terminado, puedo mover la tablet. ¿Crees que algún día ya no se necesita hacer retopo? No viviremos ese día. Ninguno de los que está aquí, yo creo que vivirá ese día. Básicamente, pues, esto es por una simple razón, ¿vale? El tema de hacer retopos y ese tipo de cosas es por una simple razón. Es para que tu consola o tu PC pueda sobrevivir. Y hoy en día, por desgracia, ni las consolas ni los PCs, la gente de por medio en casa, tiene suficiente dinero para generarse un PC ultra tocho que le funcione todo con Nanite y le vaya a 4K. 200 frames. Mientras eso no se pueda, se va a hacer falta retopo. Siempre. Retopo y LUTs. Siempre. Os sorprendería la cantidad de veces que en cuanto os alejáis 10 pasos de un objeto, vuestro objeto tiene el triple de detalle menos de lo que vosotros os pensáis. Si no, vuestros juegos no irían. O sea, un juego sin retopo y sin LUTs no funciona. No funciona a menos que tengas 7 4080 en SLI. Y ni eso.
Los Pokémon con los slots son descaradísimos. Sabía yo que el señor este quería meter los Pokémon en algún momento, Dorito. No, no te has esperado ni un segundo en cuanto ha saltado algo a decir: Lots, Pokémon, Pokémon. Pokémon, Pokémon. Vale, esto creo que ya está. Vamos a hacerle un save por si acaso a esto y ya lo cerramos. El polígono se convierte en Porygon. Esto fuera. Vamos a Blender otra vez. El problema es que el cine, para ver una cinemática, se han podido tirar tranquilamente 2 meses renderizando 5 minutos de película. Y luego la gente quiere eso. Sí, además de eso, aparte, sabes que hay un montón de game dev que no tienen en cuenta el arte. Ya os digo yo que consume bastante más las animaciones de una inteligencia artificial, las animaciones de personajes, lo complejo que sean esas animaciones, consume más posiblemente que un entorno. Vale, vamos a crear una colección aquí. Yo, cuando vi lo que consumían ciertas animaciones en inteligencias, en IAs, en plan bosses y cosas así, o sea, yo me quedé flipando. Por eso muchas veces en los bosses que veis cuando os enfrentáis a enemigos y cosas así, decís, uy, es que ¿por qué no hay muchos más enemigos? ¿Por qué no hay muchas más cosas? ¿Por qué los bosses están apartaditos en su sitio? Porque tienen un árbol de inteligencia interior que se te caen los huevos y si tienes que meter eso con 50.000 personajes al aire libre, te mueres. Te mueres. Es que te da algo. Es que no, no puedes. Pero eso a la gente no se les enseña. Porque la gente lo que ve es, uy, es que este boss es muy simple, tiene 3 movimientos. Que luego hay bosses que tienen 3 movimientos, son muy simples y tiene sentido. Tiene sentido que solo les pongas 3 movimientos porque igual pues la cantidad de gente o lo que sea que haya trabajado en eso tampoco se ha podido permitir mucho más. Como pasó en el Harry Potter, en el Hogwarts, los bosses estos que te enfrentas tenían 3 animaciones literales. Eran 3 animaciones literales. Claro, luego te enfrentas a uno del Souls que dices, tiene timings entre animación, entre no sé qué, te cancela de repente esto y lo otro. Te mueres. ¿Has visto el juego de Avatar, Frontiers of Pandora? Lo he visto, pero es un Far Cry. Vamos, para mí es un Far Cry. No sé para vosotros. Pero para mí es un Far Cry. Vale, vamos a pensar, vamos a planificarnos esto de aquí. Vale. Las meses de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un control R, lo vamos a duplicar y las vamos a hacer pues más o menos por ahí. Hola, Noel, perdón. Por eso los niveles de boss, los environments son un poco más simples. Normalmente en los environments de boss se suele descargar todo, excepto lo que tienes alrededor en ese momento. Cuando entras en un aura o una zona, normalmente es un nivel aparte. Y cuando terminas, esa, la cinemática de animación de buah, es que se cae, tal, no sé qué, es normalmente para
pantalla de carga y cosas así. Normalmente se utilizan mucho las pantallas de carga, por mucho que nosotros no queramos, se utilizan mucho y se utilizan porque es necesario. No porque, oh, mira, es que no tiene ningún tipo de pantalla de carga. Mentira. Eso no te sirve de nada. No tener pantallas de carga es, vamos, raro. Todo tiene un porqué, gente. Igual que lo que estoy haciendo, tiene un porqué. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vale? Ahora, ¿qué estamos haciendo? Básicamente, es quitar todos los bordecitos y solo dejarnos las esquinitas. Epa. Para dejarnos estos laterales de aquí, que es donde realmente se van a bakear nuestras mesas. Pero claro, esto no lo podemos dejar aquí así tal cual, porque a nosotros lo que nos interesa es que se bakee de forma tileable. Entonces, para eso, lo que realmente tenemos que hacer, seleccionando estos, es mover los... ¡Epa! Joder, hoy no doy una. Es mover los vértices a la altura de nuestro plano. Así sabemos que cuando le hagamos las UVs va a tener todo perfecto. El nuevo Spider-Man tiene una carga rapidísima. Sí, porque normalmente se habrán inventado algún truco para que en ese momento en el que tú estás en el menú pausa esperando para cargar, o sea, abriendo el menú pausa, mirando la zona donde quieres teleportarte y tal, ellos tendrán secciones abiertas y cuando tú estés pasando por encima, supongo que hará una precarga y cuando aparezcas, lo primero que tienes de frente te aparecerá una carga de todo rápido y luego se irá cargando el resto del escenario a medida mientras lo otro se haya descargado o algún tema así. Todos los juegos son una porrea a botones, Neo. Hay que disfrutarlo, da igual que sea porrea a botones. Da lo mismo, es precioso y técnicamente es una maravilla. Da lo mismo. Todo lo demás, da igual. Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer con esto es lo siguiente. Vamos a seleccionar todas las aristas. Esto lo he visto el otro día, no suelo hacerlo así, lo he visto el otro día, pero me pareció bastante interesante. Vamos a hacerle un control B con un bevel aquí así. Y vamos a dar un shade smooth. ¿Vale? Ahora, a esto, realmente tal cual está, no necesitamos hacer nada. Ahí como entra un Environment Artist, pues que el Environment Artist tiene que hacer esa geometría para que el Technical Artist la pueda romper. Que muchas veces los Technical Artists hacen geometrías para luego romperlas y cosas así. Pero... ¿sabes que puedes hacerme además las normales esquinas para que quede aún mejor? Como si lo hicieses para la vegetación, ¿te refieres, Neo? No conozco Motion School. Si me lo linkeas por Discord o por Twitter, le echo un vistazo. Vale, esto hay que hacerle ahora las UVs. Vamos a hacerle primero un control A. Y lo vamos a dejar tal que así. Dicen que los puestos de Technical Artist son superiores a los Riggers. No es que sean superiores, es que son diferentes. Son dos
son dos secciones del desarrollo totalmente diferentes. ¿Le transfieres la normal del high poly al low poly? La dirección me refiero. Pero me refiero. ¿Te refieres? Jorge, muchas gracias por ese raideo. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. ¿Pero te refieres en plan? Sí, vamos, pasarle las normales como si lo hicieses en vegetación, me parece. En YouTube no te deja pasar los links, Carlos. No los consigo. No se consiguen ver. Vale, hemos hecho. Para que lo entendáis, la gente que está por aquí, hemos hecho el unwrap de estas piezas aquí, ¿vale? Pero como veis, no las vamos a modificar de posición, porque a nosotros lo que nos interesa es que se quede esto aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es llevarnos nuestro plano, ¿vale? Que lo vamos a traer aquí al bake, y lo vamos a llamar, el plano va a ser nuestra base mesh, shift D. Vamos a traer aquí también. Rama específica siempre, Carlos. Me refiero a los salarios. ¿Cobran más que el resto de roles? No, pero es un rol muy, muy necesitado en muchísimas partes de la industria. Entonces, obviamente es un rol muy técnico que muy poca gente lo consigue. Y es bueno, por lo que se cobra más, obviamente. Cuanto más generalizado esté un puesto, menos se cobra, porque hay más oferta para eso. No oferta de trabajo, sino oferta de personas que pueden hacerlo. ¿Me entendéis? Vale, aquí tenemos nuestro plano. Vale, esto va a ser high. Vale, ahora la cuestión es, para este plano, realmente solamente necesito esto. No me acuerdo si esto me va a servir así, ¿vale? Voy a hacer una prueba. Creo que sí que me sirve de así. Esto hace la vida que no lo hago. Ah, no lo sé, Rain, porque no lo he jugado. No, no he probado Godot. Sé que es como una especie de motor como Unreal, ¿no? Parecido, de ese rollito. Vale, vamos a exportar esto. Es un motor completamente de código abierto. Bueno, da igual que sea de código abierto o de código cerrado, sinceramente. Al final, un motor de gráfico te tiene que dar lo que te tiene que dar un motor gráfico. ¿Qué te parecen las sillas de texto a 3D? Las que han salido ahora, que se han empezado a anunciar de, oh, es que te hace el modelo entero. ¿Qué quieres que opine? Pues a algunas personas les podrá funcionar mejor, a otras personas les podrá funcionar peor. Yo dudo mucho que en la industria se utilice. Simple Bake, buen plugin para Blender. Los bakes no se hacen en Blender. Los bakes se hacen en su programa correspondiente. Cada paso tiene su programa y su función. Abrazadlo. Quererlo, mimadlo.
Yo no lo entiendo. Ha habido un... La última historia de Instagram, que es simplemente una foto, ha tenido como 13.000 visualizaciones. No sé qué coño ha pasado ahí, la verdad. Ex normal lo sigo utilizando ocasionalmente. Había uno que yo utilizaba hace años. No sé si sigue incluso vivo todavía ese programa. Sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo. El Knald. Este era de lo mejorcito. Y te podías hacer hasta HDRIs y cosas así. Te podías hacer bakings. Vamos, esto era brutal. En su momento. Esto yo lo utilizaba cuando la gente utilizaba X normal. Yo utilizaba esto. Es una cosa que creo que de aquí no lo va a conocer ni su Peter. Sí, súbelo a Discord, porfa, Neo. Ponlo en tutoriales o algo, por fin. Sí, esto era. Esto en su momento fue el Marmoset. Cuando Marmoset no se podía hacer bakes. Porque recordad que en Marmoset, hasta la versión 4, no se podía hacer bakes en Marmoset. ¿Cuál es el camino que recomiendas para hacer, para convertirte en prop artist? Hacer muchos props. Muchos props y hacer dioramas de props. No solo un prop y ya está. Vamos a hacernos aquí el bake group. Vamos a ver si nos ha funcionado lo que hemos hecho. O hemos hablado aquí por hablar. Que puede pasar también. Vale, tenemos por aquí esto. Vamos a bakear las normales. Vamos a hacer una previsualización aquí también. Igual se me peta y todo. Vale. Vamos a ir viendo poquito a poco qué pasa por aquí. Tenemos los high polys por aquí. Vamos a subirle un poco la opacidad de todo. Vale, tenemos aquí. Vale, justo. Lo que pensaba. Vale, esto me lo está intentando. Vale. Esto ha sido cagaduncio mío. Este plano realmente nosotros necesitamos que esto nos lo bakee sobre algo. Entonces, vamos a ver esto de aquí. Vale, esto nos lo pone así. No sé si esto me va a servir así. Epa, porque este plano... Creo recordar que con esto así me puede servir. Creo recordar que esto ya os digo que no pasa nada. Ahora lo comprobaremos. Porque...
que ahí no se está bakeando sobre lo que debería bakearse. Y no pasa nada. Si no, es que el plano se necesita por debajo también y ya está. Pero en principio, que yo sepa, con el high poly aquí, debería bakearse cada uno en su zona. ¿Se ha exportado esto? No, todavía no. Vale, ya se ha exportado. Y ahora esto se puede petar. Verás tú. Como se me pete el stream ahora, ahora tengo un problema. Vamos a darle a bake. Ah, ahora sí. Vale, como le hemos movido el plano en el que se tiene que bakear esto, pues como veis, ya nos queda todo perfecto. Nos queda bakeado el daño correspondiente, el damage aquí y demás. Y luego tenemos en cada una de las esquinas nuestro trim perfectamente bakeado y funcional. ¿Vale? Entonces, esto, ¿vale? Vamos a hacer el resto de partes. Vamos a meterle un height también por si acaso. Thickness, ambient occlusion, todas estas cosas, lo típico. Vamos a dejarlo en 2K porque no quiero que me pete el ordenador. No necesitamos ahora en 4K para nada. Con texturizarlo aquí en 2K de sobra. Vale, vamos a meter todo esto. Material ID. No creo que me vaya a hacer mucho, pero bueno. Y el A lo voy a dejar en 512 porque no me voy a complicar mucho la vida ahora tampoco. Vamos a darle bake. Y creo que ya está. Vale. Sí, siempre exporto en 4K. Vamos a ver un poco las cosas. Tenemos por aquí el height. Esto lo tendríamos que trabajar un poco para que esto nos lo diese. Por ejemplo, ¿vale? Si quisiésemos meter esto con que luego tuviese algún tipo de vertex paint, incluso cosas así que se le podría meter y demás, podríamos utilizar el height, pero bueno, realmente tampoco lo vamos a necesitar ahora mucho. El curvature sí, para que nos dé ahí un poco de chicha en el texturizado. El thickness, bueno, puede estar bien. El ambient occlusion, tenemos por aquí bastante detallito, esto está guay. Y el material ID, pues lo que hemos visto, que no va a sacar mucho. Es verdad que lo que dicen, que mucha gente una vez entra en la industria tiende a relajarse y se van oxidando. Yo creo que no soy la mejor persona para responderte a eso, sinceramente. Porque yo creo que soy la persona que menos para, sinceramente. Lo hago por 4K básicamente, hate, porque luego cuando lo rebajas a 2K o a 512, tienes menos compresión. Porque tienes más resolución. Si tú. Y siempre lo puedes escalar a 4K. Siempre. Pero si tú lo haces en 2K, no puedes escalarlo a 4K manteniendo bien la resolución. ¿Sabes? Entonces, siempre es mejor mantenerlo alto y luego poder reducirlo que mantenerlo más pequeño y luego intentar aumentarlo. Sí, hasta que no haya mucha regulación, la verdad que no. La cosa está siempre muy tensa con ese tipo de cosas. Por cierto, chicos, tenéis en Udemy. Esto os lo voy a pedir en plan, por favor. Creo que justo se acaba de terminar el código, pero tenéis en Udemy el cursito de modelado de trims para Environment Artist, por si os interesa o queréis hacerlo, ¿vale? Lo tenéis disponible en Udemy. Os lo voy a pasar ahora por el enlace por aquí, por si queréis, pues eso, entrar con, en plan, compartirlo, comprarlo, lo que queráis. Os lo agradecería muchísimo. Lo dejo por aquí y
ya cada uno pues puede decidir. Sí. Hit es prácticamente lo mismo. Vale, vamos a meter esto. Vamos a guardar esto. Vamos a Painter. Vamos a darle un pequeño repasito a estas cosas. Y poquito más, la verdad. Vamos a darle básicamente para que tenga un poco de, aunque sea la ambient occlusion por encima o alguna cosita así. Y ya está. Porque realmente lo que nos interesa es el normal map como tal. Vale, vamos a cerrar esto. Sí, hemos guardado todo, creo. Vale. Aquí el high lo voy a esconder. Y este luego, pues también. Vale, vámonos a Substance. Lo importamos aquí, nos lo exportamos bien y ya lo dejamos ready to go. Ah, vale, voy a exportarme el logo este. Blender muy bueno y gratuito. Blender gratuito. Muy bueno, meh. Pasable. Blender es como esas colecciones que teníamos los domingos, las Salvat. Modo Blender viene por fascículos. Cosas de la educación privada del mundo al revés. Pues sí, la verdad es que sí. Vale, vamos a pillar esto por aquí. Y nos importamos nuestros toolbags. Vale. Hay una cosa que no he sacado, que nos vendría muy bien, que lo que tenemos que sacar es el Opacity Mask. Hola, Nico. El Opacity Mask tenemos que sacarlo también. Que me se ha olvidado. Vamos a hacerle cutout alfa. Vale. Claro, ahora mismo realmente este es el mapa de opacidad que tenemos. Hola, Lasa. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Sí. Vale, aquí vamos a hacer otra cosa. Podemos utilizar este Opacity Mask, realmente solo nos va a consumir el plano que tiene aquí. Lo que nos interesa a nosotros, vale, esto lo voy a dejar aquí guardado por si acaso, realmente tenemos que hacerlo de otra manera. Lo que nos interesa a nosotros es generar ese Opacity Mask aquí, pintándolo por encima y demás. La geo a la que le aplico tiene que tener el mismo bevel que el low. Sí. Ahora veremos cómo se lo aplicamos. Ahora os enseño cómo lo aplicamos. Vamos a generar primero esto y ahora lo vemos. Vale, nos venimos aquí al normal map. Old space map. ID map, aunque no lo tengamos. Ambient occlusion.
Curvature, position, thickness y el height map, aunque realmente tampoco lo necesitemos mucho. De momento, ahí. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer, lo primero que vamos a hacer, el resto me da un poco lo mismo, ¿vale? Es cambiar el nombre de esto. No, alfa de caldo. Vale. Y aquí vamos a hacer una cosa. Vamos a crear una carpeta que va a ser alfa mask. Y aquí le vamos a meter mi smart material de Auboost. Vale. Así tenemos nuestro colorcito de ambient occlusion más marcado con el roughness y todo eso para que pille potencia y alboroto. Teniendo esto aquí, lo que vamos a hacer es un alpha mask. Creamos un canal nuevo. Si me deja. Hey, Draw. Draw Nedintea, muchas gracias por ese follow. Bienvenido, bienvenida. Maya y Blender son prácticamente lo mismo. Voy a guardar. Maya y Blender son prácticamente lo mismo. Es el mismo estilo de modelado. Es el mismo estilo de modelado. No hay grandísima diferencia. Puedes aprender con Blender realmente. Si es que la parte importante que muchas veces lo obviamos mucho. Da igual el programa. Da igual el programa, lo importante es que sepas lo que estás haciendo, que sepas lo que estás modelando y el por qué lo estás haciendo así. Luego, mañana puede salir un programa nuevo que sea culmen en la industria y tengas que aprendértelo. Si sabes modelar, te da lo mismo. Si no sabes modelar, te va a dar lo mismo que salga un programa nuevo porque no vas a saber modelar. Sí, estoy en Substance ahora mismo. Drone Dintea. Por favor, dime un nombre más sencillo para llamarte. No me voy a acordar. Te llamo Drow. Tea también. Venga, Tea me viene bien. Sí, lo siento, es que para los nombres soy horrible. ¿Qué estaba haciendo? Es que me he perdido. Con esta epicidad de música me he perdido. ¿Qué estaba haciendo? Estaba guardando esto en Painter. Dios, de verdad. Es tarde, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Vale, tenemos esto por aquí guardándose. Ahora lo que vamos a hacer es una máscara para esto. Este va a ser Alpha Mask. Y aquí solo quiero la opacidad. Un Black Mask. Y un Paint. Vale, ahora lo que estoy haciendo es pintarrujear todo esto. Pero vais a ver que lo vamos a hacer no por el sistema de Unreal, el tema de los decals. ¿Por qué? Porque el sistema de Unreal tiene problemitas. Bastantes problemitas. Entonces lo vamos a hacer por el sistema sencillo. Sí, lo que pasa es que esto no tiene información de alfa, Neo. Esto no, la información de alfa es el plano. A menos que haya una manera de que si el normal es base, te lo quita y tal y cual. Cosa muy complejilla de momento para empezar. Nos vale con esto así. Yo lo que quiero es algo simple, sencillo, rapidito. Una mascarita normal y corriente y a correr. Vale, esto lo hacemos así.
ahora nuestros queridos bordes. Uy. Bueno, esto lo podríamos hacer en F aquí. No me debe dejar pintarlo. Vamos a... Bueno, da igual. Voy a ponerlo en material aquí y ya está. No, porque como en algunas zonas me lo cubre de más, no quiero que se me pase de la zona de ahí y demás. No pasa nada, lo hago aquí y ya está. Esto solamente es para que la máscara nos lo pille bien después y nos haga la opacidad bien. No es más que eso. Esto tiene detalle hasta aquí prácticamente. Así que voy a hacer es que el paint solo me pille el AV. Una máscara muy cutre, pero de momento no sirve. A principios de año empecé a modelar en Blender con mucha motivación y cuando pasé los nodos y compañía me agobié, hasta el punto de que tengo varias cosas a medias. No sé por dónde empezar. ¿Hay alguna forma de abordarlo sin abrumarse tanto? ¿Por qué haces nodos? En plan, no tienes necesidad de por qué hacer nodos si no quieres hacer nodos. Yo no he tocado nodos en Blender en mi vida y no los voy a tocar en mi vida tampoco. Todo depende a lo que te quieras dedicar. No tienes ningún tipo de necesidad de hacer nodos. Si vas para videojuegos, a menos que seas technical artist y lo necesites porque sí, realmente te da lo mismo. No lo necesitas. Sinceramente, ¿eh? La gente aprende muchas veces a utilizar nodos y cosas así sin saber muy bien para qué coño le sirve luego realmente. La mayoría de los tutoriales van por ahí, efectivamente. Por eso la mayoría de los tutoriales la gente sale mal entendida por ahí. No pasa nada, ¿vale? Son cosas que pasan. Son cosas totalmente normales. No eres la primera persona que le va a pasar eso. Vale, lo que quiero hacer es invertir esta máscara. Vale. Ahí ya tenemos nuestros decals. No vamos a hacer mucho más, solamente vamos a hacer esto. Vamos a exportarlo. Aparte de arte, ¿sabes programar? No. El puto donut. Drao. Tea. Tienes un tutorial en el canal de YouTube haciendo un prop que está en proceso. Es un tuto desde cero. Mío. Gratis. Para que lo podáis utilizar desde cero. Habrá otro tutorial mucho más específico. Dentro de poco, de creación de props para principiantes,
pero de momento podéis utilizar este si lo queréis para sacar cosillas, para ir aprendiendo. Tenéis Zeta, haremos Rhizome, haremos Substance, haremos Unreal, un poco de todo, ¿vale? Tenéis ahí tutoriales y demás. Lo tienes en el canal de YouTube. Si buscas Javiscao, en el canal de YouTube está también. Vale, vamos a exportar esto. Espero que no me pete. Por favor, ordenador, aguanta, sobrevive. Vale, ya está. Vamos a hacer esto y poquito más, ¿eh? Bueno, tengo un PC que hay que mejorarlo, que está el pobre ya muriéndose en las últimas. Está el pobre que se muere. Saving ahora. Vale, vamos a crearnos el material. Javi, ¿cuándo lanzarás el siguiente curso? Este mes. Este mes tendréis el de props. Vais a tener uno de props, vais a tener uno de creación de materiales estileables utilizando ZBrush. Sobre todo si queréis hacer estilizado y ese tipo de cosas, os puede venir muy bien para practicar. Vais a tener tu curso de Stream Sheets y posiblemente vais a tener algún cursillo más de algún prop más avanzado, tanto orgánico e inorgánico, para trabajar ahí. No lo sé, Lord. La verdad es que el tema de los NAS nunca lo he utilizado. Sé que hay gente que lo utiliza bastante, así que si alguien le puede recomendar algo más, porque yo ya os digo que no creo que no he utilizado un NAS en mi vida. Vale, pues aquí tenemos esto por aquí. Vamos a ver qué tal se ve. Yo no sé dibujar. No necesitáis saber dibujar. No necesitáis saber hacer programación. Haremos vegetación. Tengo drive. Tengo drive pagado, en plan, creo que tengo 3 o 4 teras de drive. Que por cierto, el challenge de ArtStation tengo que subirlo arriba.
Vale, tenemos el material aquí creado. Vamos a crearnos la geometría aquí. Vamos a hacerlo con un simple cubo, ¿vale? No nos vamos a complicar la vida ahora mismo. Vamos a hacerlo con un cubo y ya está. Vale, tenemos aquí nuestro querido cubo y nuestro personaje. Ahí. Vale, entonces nuestro cubo se va a llamar cubo. Y lo vamos a meter en una colección nueva que se va a llamar cubo. ¿Vale? Trabajar con nodos es lo mejor. Lo dudo. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo material y lo vamos a llevar igual que el material que tenemos en Unreal. N Atlas Tical 01. ¿Vale? Venimos a shading y vamos a conectarle aquí unas cositas. Vamos a coger el content scout materiales Ticals Atlas texturas. Nos vamos a pillar el normal. Lo vamos a poner aquí. Y el difuso. Que tiene el propio alfa ahí. El alfa se lo vamos a poner al alfa. El normal se lo vamos a poner al normal map, yo creo. Y el color se lo vamos a dejar en el color. Que creo que con esto nos dará más que suficiente para las cosas que queremos por el momento. Vamos aquí al layout. Y ahora lo que vamos a hacer es crearnos un plano. Vale, vamos a rotar 90 grados. Y a este plano, pues, yo qué sé, lo vamos a poner aquí. Le vamos a asignar el material Atlas Decal 01. Vamos a poner las texturas aquí. A este material le vamos a poner material básico y corriente. Pero a este le vamos a aplicar este. Y ahora lo que vamos a hacer es tabulador, control R, y vamos a cortar en las diferentes partes de nuestro Atlas para los alfas, ¿vale? Esto lo podríamos recortar bastante más y todo eso, patatí y patata. No vamos a complicarnos de momento la vida mucho más que esto. Vamos a seleccionar este y le vamos a dar a la P, selection, P, selection, P, selection, P, selection. ¿Vale? Este de aquí lo podemos borrar. Estos van a ser nuestros alfas para nuestras paredes. Para ello lo que vamos a hacer es simplemente colocarlas lo más pegaditas posible a nuestra pared como tal. Vale, lo vamos a colocar por aquí y así pues tenemos cada una en un detalle aparte y así lo podemos ver todo del tirón. Vale, sería ideal poder pegarlo lo más cercano a la pared sin que haga Z-Fighting. ¿Vale? Cuando hacemos ciertos detalles y están muy cerquita, hacen Z-Fighting y nos da problemas. Ahora, vamos a generarnos la geometría que va a llevar nuestro Edge Decal. Para ello, seleccionamos nuestra geometría de aquí, ¿vale? Le damos un Shift D y la duplicamos y la ponemos nombre para así saber cuál es. Edge Decal. Seleccionamos esta geo y lo que vamos a hacerle es, bueno, en este caso vamos a hacerle un bevel a todo, ¿vale? Con un corte, ¿vale? Pero este bevel, a mí lo que me interesa es que la shape esté recta, ¿vale? Aquí creo que se nos va a quedar un poco pequeño. Vamos a hacérselo otra vez
un poquito más grande y así lo notaremos un poquito mejor. Una vez que tenemos esto... hola, Dede. Vale, vamos a ir ahora aquí. Seleccionamos esto y unificamos vértices. Lo que nos interesa es que estos ejes siempre nos queden en pico. ¿Vale? Entonces vamos a juntarlos de esta manera. Ey, me lié. Una vez que tenemos hecho esto, lo que vamos a hacer es seleccionar las caras y las eliminamos. Una vez que las tenemos eliminadas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar estas zonas de aquí y le vamos a meter los cortes. Estoy seguro que habrá más maneras de hacerlo, diferentes, pero bueno. Así aprendí en su día y de momento me funciona. Vamos a asignarle el material del Atlas, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es controlar Rotate Scale y le vamos a hacer UVs. Le venimos por aquí y le decimos que queremos ver el Atlas del normal que está aquí. ¿Vale? Ahora seleccionamos todo, hacemos A, un wrap. Forma súper sencilla y súper rápida de que todo esto funcione. Botón derecho, no, perdón, lo juntamos. Seleccionamos por shell, seleccionamos todas las shells, lo unificamos en una, le aplicamos el texel. En este caso, como veis, el texel se ha quedado muy cortito. Pero bueno, pues imaginaros que lo ponemos aquí. Vale, entonces aquí lo que vamos a ver es nuestro normal map de momento con este de aquí. Nos interesaría poder ver algo más que solo esto, entonces vamos a hacer un poco más ancho esto porque supongo que el alfa se corta un poco más por ahí. Esto es un plugin para addons y se llama Textools. Vale, vamos a ver que en todos los sitios está bien, que no se corta demasiado brusco en ningún sitio y cosas así. Y por el momento pues nos funciona de esta manera. ¿Qué podemos hacer luego? Pues podemos seleccionar algunos de ellos, moverlos, ¿vale? Podemos mover un poco de zona algunos de ellos y demás. ¿Vale? Y aquí tendríamos pues nuestros decals. Hey, Casa, muchas gracias por ese prime. Vale, entonces, ahora es cuando viene, cuando la matan. Vamos a comprobar que esto nos funcione bien y que igual hay que meterle un pelín de offset aquí. No lo sé, igual un poquito. Vamos a seleccionar nuestro cubo. Vamos a seleccionar el exporter. ¿Tienes alguna forma óptima para organizar tus materiales y modelos para Blender? Sí, intento tener los menores materiales posibles que necesite y siempre todo en colecciones, todos los modelos en colecciones, siempre. Vale, este Batch Exporter, ¿vale? Este plugin tenéis un vídeo en el canal de YouTube que os explico cómo funciona, súper sencillito de utilizar. Vamos a poner la ruta. En este caso lo queremos en el canal de Source. Content, Unreal 5, no. Stylized, Materials, Decals. Bueno, este sería en meses realmente. Environment, Base Architecture Kit. Vamos a poner en plan
en el new folder lo ponemos aquí y ya está. Lo vamos a poner siempre con el sm-bajo porque es un static mesh. Lo quiero en fbx, lo quiero en colecciones y solo lo seleccionado. Solo quiero mesh, no quiero que me cambie el set location ni nada, tal cual está. Selecciono esto, le doy batch export, me lo exporta y aquí en Unreal me aparece. No quiero que me genere colisión. Y sí, los tienes todos en el canal de YouTube, Aprats. Todo lo que hacemos aquí está en el canal de YouTube. Y esto en principio le damos a import all. Y nos venimos aquí a environment, architecture, new folder, tenemos aquí nuestro cubo. Vale, aquí veo que hay problemitas con ciertas cositas que ahora vamos a tener que solucionar. Entonces, nos venimos aquí y solo nos has exportado el objeto de fuera. ¿Por qué? Ah, porque solo está visible aquí. Y otro de los problemas que hay. Vale, batch export. Nos lo importamos aquí. Reset FBX. Vale, tenemos aquí el Atlas. ¿Esto qué es? Vale, esto es el cubo. Vamos a ponerle el Dark. Ahí está. Vale, como vemos, tenemos un pequeño problema con el Z-Fighting. Vale, esto es normal, no pasa nada. Son cosas que pasan. Vamos a guardar esto. Y esto habrá que hacerle un pequeño un extrude de esto. Y en las texturas del material, creo que si solo le aplico... el normal y el alfa, creo que me puede quedar mejor, aunque claro, con el color queda bastante guay. Vale, bueno, esto luego se puede retocar a medida que haces el base color, tiene que estar adaptado un poco más a lo que tienes aquí, incluso normalmente se le pone un color por encima y cosas así. Depende, yo de materiales utilizo materiales bastante sencillito. Utilizo materiales bastante sencillito, Kazan, la verdad. No suelo utilizar materiales en plan Supermaster Materials ni cosas así, pero porque tampoco soy experto en ello. No trabajo creando Master Materials. Me refiero a la gestión de carpetas, eso de un proyecto a otro. Normalmente no suelo reutilizar cosas de un proyecto a otro. Si lo hiciese, creo que me generaría un master proyecto, por así decirlo, y solo utilizaría ese proyecto con diferentes carpetas, con diferentes niveles y cosas así. Vale, vamos a hacer una cosita. Vamos a ver si este... ¿Puedo hacerle un...? ¿Hay alguna manera de hacer un push aquí? Bueno, aparte de hacerle... Sí, más o menos. Vale. Y ahora aquí lo que tenemos es un pequeño problema. Porque lo que yo quiero realmente ver es el normal map en el base color. Y así puedo ver lo que está mal puesto o mal colocado en algunas zonas. Vamos a utilizar VDit para esto. Ah, vale, vamos a volver a colocar estos en su posición. A ver si así no me da ningún tipo de error por aquí. Vale, en principio están bien. Esto a veces te puede pasar que cuando le haces el corte, por ejemplo, igual este lado se ve del revés. Por eso los cortes los he hecho aquí y no aquí.
para intentar evitar todo este tipo de problemitas. Vale, control S. Vale, y si me lo exporto todo otra vez. Sí, yo me voy a ir ya también prácticamente. Vale, vamos a terminar de hacer esto. Vale, aquí como veis, el exportado ha sido, o sea, la altura de esto ha sido demasiado. Tendría que estar prácticamente un milímetro overlapeándose. Pero bueno, la idea es esto, que con este tipo de máscaras, sin el pintado, por así decirlo, puedes generarte decals y demás. Lo que pasa es que aquí hoy me, no sé por qué, si es por el normal, creo que está el normal aquí invertido. Me da la sensación de que está invertido el normal aquí. No sé por qué está invertido. Bueno, mañana investigaremos más. Estos de aquí no han quedado mal, han quedado bastante bien. Estos luego se pueden reutilizar y demás. Y de momento lo vamos a dejar por aquí. Creo que ha estado bien el proceso. Ahora lo que queda es setear el material bien para que no te quede con transparencia. O sea, que te quede con una transparencia de normal y que te quede bien y bonito y que no te quede con ese push extra que le hemos metido ahí. Pero por lo demás, como veis, es básicamente utilizar alfas, utilizar los edge decals de esta manera y ya está. Sí, si difuminas los bordes te genera mejor. Es más, creo que si desde Painter este alpha mask le hacemos un filter blur y lo blurreamos más. Lo que pasa es que en algunas zonas, como veis, se nos rompe un poco, pero bueno, que se puede hacer un pequeño blur extra y trabajar un poco más las máscaras con un poco más de espacio aquí y demás, se puede trabajar mejor y demás. Aquí lo que pasa es que en alguno de estos me parece que el normal me lo estaba exportando raro y me ha terminado generando el normal invertido. Me da la sensación. Sí, creo que aquí el normal está invertido. Me da la sensación. En principio debería estar bien. Debería estar en DirectX. No sé, mañana investigaré y ya comprobaremos y ya revisaremos, porque aquí esto debería estar al revés. Pero bueno, nada, mañana le echaré un vistacillo a ver qué pasa. Pero la idea técnicamente es esto. Así que nada. Chicos, por hoy ha sido más que suficiente. Quería simplemente practicar un poquitín cosillas extra. Mañana le daremos... Bueno, mañana no, pero el próximo día le daremos otro pase para que podamos evitar estos errores de normal aquí. Estos errores de aquí, como veis, se nota un montón. Estos cortes por aquí. Esto lo iremos trabajando. Y no, lo tengo en DirectX en Substance. Y poquito más. Pues nada, chicos. Espero que descanséis. Que lo paséis muy bien. Y nos vemos el sábado. Yo creo que trabajaremos un poquitín más este tipo de cosas, porque son muy interesantes, sobre todo para decals. Y ya veremos diferentes técnicas y más cosillas. Estas cosas al final es eso, es ir probando. No esperéis que de repente esto sea perfecto y lo haga yo la primera vez perfecto, ¿vale? Porque me gusta ir probando, me gusta equivocarme, no pasa nada, no tengáis miedo por ese tipo de cosas. Como veis, a mí me da igual que haya salido mal, ya saldrá bien otro día en plan correctamente y nos convertiremos en maestros hacedores de decals. O sea que no pasa nada. No es ningún tipo de problema y no tenéis que tener miedo a este tipo de cosillas. Descansad, pasadlo muy bien y nos vemos próximamente. Con la música además queda perfecto. Adiós.